¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hacer un espagueti blanco con crema. Es ideal como para fiestas, como para... hay para muchas cosas. Lo vamos a acompañar con un pan cortado en rodajas, un bolillo, pan francés, como se le dice acá. Y los ingredientes van a ser estos: un paquete de espagueti de 200 gramos, agua la necesaria, mantequilla como la mitad de una barrita, un cubito consomé, crema la suficiente, chilitos jalapeños en rajas para adornar y jamón. Yo tengo de jamón 200 gramos, sal al gusto y un poquito de aceite. Vamos a poner a calentar la agua en un sartén, no, ya cacerola, como se llame. Cuando ya esté caliente, le vamos a agregar una cucharadita y un poquitito más de aceite. Según tengo entendido, por lo que me dice o me dijo mi hermana cuando me pasó esta receta, es que es para que el espagueti no se pegue entre ellos. Es para que quede sedosito, o sea, no, que no se pegue, pues. Ahorita vamos a tapar y esperar a que esté un poco más caliente para ponerle el espagueti. Hay que esperarnos un ratito y ver qué tal nos queda. Esta es la primera vez que la hago, así que esperemos que nos quede bien. Así que ya aquí ya la olla está caliente. Vamos a proceder con el siguiente paso: abrir el paquetito y darle con ganas a echarlo. Esto no me lo dijo mi hermana, pero yo he visto en otros videos aquí mismo que lo parten. Ha de ser más cómodo para que quepa mejor en la cacerola. Así que vamos a sacarlo y a partirlo. A ver si no hago un tiradero. Como les dije, yo, y les repito lo que les dije desde el primer video, no soy chef, no me dedico a la cocina, pero pues tengo que hacerlo porque estoy solo y tengo hambre. Mire que sí pude. Bueno, vamos a vaciar, vamos a tapar y vamos a esperar un ratito para moverle para que no se nos peguen en el fondo. Al parecer todo va muy bien, así que vamos a moverle tantito y a meterle premura. Vamos a meterle Velociraptor para que no se me aburran y no se les haga muy tedioso. Ya pasaron 15 minutos aproximadamente. Esto ya está, ya lo vacié. Lo escurrí y le estoy echando agua fría para que no se siga cociendo, para que se enfríe un poquito y no se siga cociendo. Hay que moverlo y estarle echando agua para que ya se quede así, ya no se siga cociendo. Por lo que sigue, vamos al siguiente paso y es buscar un sartén donde vaya a hacerlo. Ya encontré un sartén ideal. Ahora vamos a prender la estufa, a esperar a que se caliente un poquito y a ver si no me quemo. No, no me quemé. Vamos a echarle el aceite, quitar lo que ya no estamos usando. Ay, que se junten los trastes, al rato los lava uno, pues quién más, ¿eh? Bueno, pues ahora sí, vamos a echarle la mantequilla y voy a esperar a que se derrita.
Bueno, pues aquí ya la mantequilla está derretida, ya está caliente. Vamos a proceder a vaciar el espagueti y le vamos a mover y mover y mover para que se compenetre muy bien con la mantequilla. Acabando eso, vamos a sazonar. Le vamos a echar ajo, que se me pasó decirle, pero ajo molido. Pero antes creo que me faltó mantequilla. Le voy a poner un poquito más de mantequilla, porque sí, siento que sí me faltó para andar de ahorrador. Pero ahorita con el mismo calor se va a ir deshaciendo y le vamos a seguir moviendo. En total, pues, de mantequilla fue una, como la mitad de una barrita. No, yo pensé que iba a usar menos, pero no, fue la mitad de la barrita. Mientras le sigo moviendo, como buen digo, soltero, vamos a echarnos un cigarrito. No malo, pero no debo fumar. Bueno, ya vamos a ponerle lo que le falta. Vamos a ponerle, bueno, ahorita que se derrita, vamos a ponerle el ajo. Ok, pues ahora vamos a usar ajo en polvo porque no tengo, bueno, no, sí tengo, pero me dio flojera molerlo y picarlo, y así que mejor puro ajito. Ajito en polvo. Y también vamos a ponerle la cantidad. Yo le eché, pues, al tanteo, todo, casi todo lo hago al tanteo. Bueno, vamos a ponerle el cubito de consomé. Yo lo voy a tratar de partir en cuadritos y luego, ya que lo eche, lo voy a aplastar, a quebrar más con la cuchara, y a la vez ponerle, estarle moviendo hasta que ya no se vea, que ya quede disuelto. Es como le vamos a hacer. Ahora le agregamos el jamón y también le seguimos moviendo. Mueve, 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 hasta que ya quede más o menos repartido entre todo el espagueti. Creo que lo debía haber despegado un poquito, pero bueno, todo no se despega. Así que a seguirle. Bueno, pues ya le apagamos, ya está bien. Ahora vamos, así apagado, vamos a vaciarle la crema. Yo pensaba ponérsela aún cocinando, pero me dijo mi hermana que lo que pasaba es de que se podía... la verdad no le entendí el por qué, pero ahí está, yo obedezco. Soy aprendiz, así que obedezco. Vamos a revolverla, pero creo que con esta palita no me ayudó mucho. Vamos a cambiar la pala. A mi gusto le falta un poco más de crema. De una vez se la vamos a echar para que quede bien cremosita, bien sabroso este espagueti. Ya nada más es volver a mover, que todo se quede parejito, y listo. Vamos a servir para presentar el plato. Bueno, pues esto ya quedó. Vamos a agarrar un espagueti para probarlo, a ver si no le falta nada, sal o algo, y si no, es que ya quedó. Ya nada más servimos
Efectivamente, ya quedó. Ahora vamos a servir. Aquí les voy a presentar cómo queda mi plato. Miren. A ver si se les antoja. Ahí están los chilitos que puse en los ingredientes. Pues un adorno. Pero ojalá se les antoje y lo prueben.